Benito Escaleta? Sí. ¿Qué quiere? Queda detenido por distribuir ilegalmente cupones federales de racionamiento. Venga con nosotros. Un empleado de la gasolinera era un chivato. Me delató y obligaron a mi madre a decirles dónde estaba, pero... no tenían ni idea de para quién trabajaba y yo no iba a decírselo. Henry me consiguió un abogado cortesía de su jefe Clemente. Estaba hundido en la mierda, pero al menos tenía un flotador. Habría sido mucho peor si hubiesen sabido de mis otras actividades. Aún más grave, al considerar que participó en el robo de recursos nacionales, cuando más falta le hacen a nuestro país. Un hecho muy grave que usted, señor Escaleta, un veterano de guerra condecorado, debería... Era bueno, pero ni siquiera él pudo sacarme de esta. Era una causa perdida. 3 meses después, tenía el veredicto. Vittorio Antonio Escaleta, por sus crímenes contra la gente de esta ciudad y de este gran país, este tribunal lo sentencia a 10 años en una cárcel federal. La cárcel federal. Ladrones, asesinos, pederastas, todos aquí. Lo peor de lo peor. ¡Vale, en fila, caballeros! Seguidme de uno en uno y no hagáis ninguna tontería. Siento, no ¿Qué puedo. Pasa? ¿Es que no hablas nuestro idioma? Déjame que te enseñe. ¿Qué? ¿Disfrutas, tarado? ¡Ahora! ¡No! ¡Levántate y por vuelve favor. A la fila! ¡Muévete! Listillo, no me hagas reír. ¡Vuelve a la fila! ¡Alto ahí! ¡Girad a la derecha! ¡A la otra derecha! Escuchad, capullos. Soy el capitán Terence Stone y esta es mi cárcel. Estáis aquí dentro porque no sabéis comportaros como seres humanos normales en el exterior. ¡No os equivoquéis! Ahora vuestros traseros me pertenecen y vais a hacer lo que yo diga o lo lamentaréis. Si me jodéis, yo os joderé a vosotros todo el día. Estáis aquí para que os rehabiliten, y eso es lo que vamos a hacer. Lo juro. Vale, gilipollas. Vamos a soltaros un rato, para que podáis limpiaros. Poneos en fila y seguidme. Bienvenidas a la peluquería. ¡Os vamos a dejar jodidamente preciosas! ¿A mí también? Yo no tengo nada que soltar. ¡Cállate, bola de billar! ¡Bien! ¡Vamos!
¡Subnormal! ¡Haz lo que te dicen, coño! Escucha, guapo. Si no haces lo que te dicen, tendremos que meterte en el agujero. Sígueme. Bienvenido, guapito. ¡Callaos, gilipollas! ¡O lo lamentaréis! Nueva casa para los próximos 10 años. Parecía una mierda y olía a pis. Habría preferido esquivar balas en Europa a esto. Tras 3 días llenos de acción mirando una pared, recibí un mensaje de Joe para contactar con un tipo llamado Leo Galante, que en teoría podía ayudarme. En ese sitio no se podía sobrevivir sin ayuda. De sobrevivir. Quiero hablar con Leo Galante. Dime dónde está, ¿vale? No que el que vean hablar con Wilo. Nadie sobrevivirá. ¿Crees que podrías enseñarme esa mierda que hacéis vosotros? No parecen muy simpáticos. ¿A qué le feliz tú, Willis? Ya sabes, eso del karate chinchón. Lo siento. Min no puede él entrenar, hermano. Busco a Leo Galante. Largo, gilipollas. 730 días. Busco a Leo Galante. Ni idea. Deja de molestarme. Estoy buscando a Leo Galante. ¿Sabes dónde puedo encontrarlo? ¡Vete a tomar por culo, tío! Estoy buscando a Leo Galante. ¿Sabes dónde puedo encontrarlo? No sé quién es. Busco a Leo Galante. No tengo nada que decirte. Estoy buscando a Leo Galante. ¿Sabes dónde puedo encontrarlo? Vete a molestar a otro. Quiero hablar con Leo Galante. Dime dónde está, ¿vale? Sí, es un viejo. Juega al ajedrez todo el día. Yo te conozco. Eres el italiano que estaba con Bárbaro en la joyería.
¡Estoy en este infierno por tu culpa! Te encerraron porque eres un estúpido loco de mierda. ¡Mamá tenía razón! ¡Dios existe! ¡Y te ha enviado aquí, puto italiano! ¡Para que tú me las pagues con intereses! ¡Qué interesante! ¿Hacemos una apuesta? ¡Te voy a destrozar, cabrón! ¡Venga, grandullón imbécil! ¡Tu novio bárbaro y tú estáis muertos! Esto va a ser más fácil que cuando le metí una patata por el culo a tu madre. ¡Desayuno, mariquitas flacuchos! ¡Atrás! Basta. ¿Me oís? Separado. ¡Fuera de aquí, coño! Vamos a daros un poco de tiempo para que penséis en lo que habéis hecho. ¡Callaos! O'Neill casi me arranca la cabeza. Pero le planté cara. Voy a decirte una cosa. Cuando estás en la trena, eso importa mucho más de lo que crees. ¿Cuánto tiempo piensas tenerlo aquí? Hasta que aprenda la lección. No va a poder ser. ¿Él puede pelear? Debería. Los muchachos no lo zurraron demasiado después de la pelea del patio. Es aquí. Abre. Venga arriba, escaleta. Te espera una visita. Me llamo Leo Galante. Creo que quieres hablar conmigo. Sí. Uno de los chicos de Clemente me dijo que hablara contigo por... si me podías ayudar. Que le den a Clemente. Aquí dentro no protejo a sus muchachos. Pero vi cómo te ocupaste del irlandés, O'Neill. Podría ser útil. Acompáñame. Escuchadme. Este es Vito. Va a echarnos una mano. A Pepe le espera una gran pelea contra O'Neill. Necesita un sparring. Y por lo que estuve viendo en el patio, eres el hombre idóneo. Vas a ayudarnos. A cambio estarás bajo mi protección. ¿Quién sabe? A lo mejor aprendes un par de cosas por el camino. Es una oferta que no puedo rechazar, ¿eh? No recuerdo pedir nada. ¡Venga, muchachos! ¡Manos a la obra! Vale, hoy vamos a trabajar en tus contras. Vito, quiero que golpees a Pepe. Intenta sacudirle en el mentón. Pepe, esquiva el puñetazo como te enseñé y aprovecha el impulso para lanzar un golpe. ¡Venga, adelante! ¡Ah! ¡Baja ese mentón de caballo, joder! ¡Juego de piernas, Pepe! ¡Acuérdate! Es bueno. ¡Vaya, menuda sorpresa! ¿Es un entrenamiento o un combate? ¡Cambio de planes, grandullón! Este chaval tiene madera. Vas a practicar las contras. Venga, Vito, a ver si puedes hacerlo otra vez. Es una buena baza. Pillarás desprevenidos a casi todos, aunque Pepe no es un cualquiera. ¡Buena! Muy bien, chaval. Joder, lanza otros daño. Dos de esos. ¡Uno más, Vito! ¡Eso es! ¡Aprendes deprisa, chaval! Chicos, ya basta por hoy. Lo habéis hecho muy bien. ¿Cómo era tu relación con Clemente, Vito? Nunca llegué a conocerlo. Siempre trataba con Henry Tomasino o con Luca Urino. Es increíble que ese chupapollas de Urino siga vivo. ¿Cuál era el trato con ellos? Bueno, hicimos un par de trabajitos para ellos y...
Luca nos dijo que nos metería en la familia a cambio de 5.000. ¿Qué? Típico del puto Alberto. Siempre ha sido un cabrón deshonesto. ¿Entonces es más de lo normal? Sí, como 5.000 más de lo normal. No se paga para entrar, Vito. Te dejan entrar en la familia cuando demuestras que eres leal, productivo y que soportas... ya sabes, esta vida. De todos modos, me has dado un dato interesante. Cuando se sepa, Alberto y Luca tendrán que dar explicaciones. ¿A quién? ¡Dios! No te preocupes, ya hablaremos de ello después. Venga, dame otras 20. ¡Ten cuidado, Willow! Si no tuvieras los ojos medio cerrados, me habrías visto venir, gilipollas. Galante. Blanco tramposo. Me alegro mucho de verte, señor Wu. ¿Tramposo? ¿Apostaste por tu chico y perdió? Así son las cosas aquí. Pues Wu, ofrecen revancha. Podemos arreglarlo. ¿Te apuntas, Vito? ¿Contra un chino? Que se suba una escalera y que venga. Muy bien, Wu. Te concedo la revancha. Y esta vez déjate de rollos chinorris. Mira, los chinorris son unos cabrones muy ágiles. No intentes lanzar fuertes directos al principio, porque no les alcanzarás. ¿Y qué se supone que debo hacer? Golpea deprisa y cánsalo. Cuando afloje, bajará la guardia y podrás ir a noquearlo. ¡Sal y demuestra lo que vales! Después de que Vito se coma a vuestro chico, ¿le daréis una galleta de la fortuna? ¡Colel y matadlo de paliza! ¡Así! ¡Dale patada! ¡Dale patada de prisa! ¡Aya! ¡Debió estudiarla! ¡Tú matadlo de paliza! ¡Colel y matadlo de paliza! ¡Así! ¡Dale patada! ¡Dale patada de prisa! ¡Así! ¡Dale! Esto no culil con el estilo del tigre. Vamos, Escaleta, llegas tarde al trabajo. Oye, escucha, Vito tiene el día libre por cortesía del señor Galante. Vale. No te acostumbres, Escaleta. Bien, acompáñame, Vito. ¿Vamos a entrenar más? Más o menos. Ya verás. Buenos días. Buenos días, señor Galante. ¿Hoy no entrenamos? No exactamente. Los negratas nos han retado. Y no quiero que sacudan a Pepe antes de su gran combate con O'Neill. Quiero que pelees tú. Te servirá de práctica. Vamos. Tu rival es un cabronazo muy fuerte, pero no es muy listo. Lucha con el corazón, no con la cabeza. Si lo cabreas, bajará la guardia y podrás sacudirle. ¡Adelante! ¡Haz que me sienta orgulloso! ¡Fíjate tú! Voy a dar una lección a este blanquito flacucho. Le voy a dar tal paliza que la va a sentir su madre. Espero que estéis listos para perder. ¡Ah, venga! ¡Mi abuela pega más fuerte!
¡Gana o pierda! Seguro que vuestro chico no habrá trabajado tanto en su puta vida. ¡El blanquito va a caer! ¡Vamos, Vito! ¡Pon en su sitio a esos putos vagos! El chaval tiene las mismas opciones de ganar que un hermano de optar a la presidencia. Tranquilo, Vito, lo tienes justo donde quieres. Espero que estéis listos para perder. Perro ladrador, poco mordedor, como la última vez, Blanquito va a caer. Ahora, Vito, agárralo y noquea. Venga, chaval, túmbalo. Gane o pierda, seguro que vuestro chico no habrá trabajado tanto en su puta vida. ¡Enorme, chaval! ¡Enorme! Toma tu parte, Vito. Te la has ganado. ¡Viene uno de los guardias! ¿Qué coño pasa? ¿Os estáis haciendo pajas? Venga, Escaleta. Tienes visita. Hola, Vito. Hola, Franny. ¿Qué tal? Estoy bien. Muy bien, gracias. ¿Y cómo estás? Bueno, tengo que contarte algo. Voy a casarme, Vito. ¡Oh, Madonna! ¡Es genial! Me debería haber pedido permiso, pero me alegro por ti. Vito, estás en la cárcel. Mírate. ¿Cómo has dejado que ocurra? Oye, el juez ya me dio un buen sermón. No me des otro. Déjalo, ¿vale? Vito, ocurre otra cosa. Es mamá. ¿A qué te refieres? ¿Qué le pasa? Está enferma, Vito. Lleva así desde hace varias semanas y no mejora. Mira, Franny. Ve a casa de Joe. Me está guardando mi dinero. Llévala al mejor médico que encuentres. Y quédate el resto para tu maldad. Vito. No, no, en serio. No voy a necesitarlo por ahora. Bueno, tengo que irme. Oye, mira, cuida de mamá. La quiero mucho. Lo haré. Gracias, Vito. Adiós. ¡Vamos, Escaleta! ¡Los baños no se van a limpiar solos! ¿Eres la nueva señora de la limpieza? ¡Sígueme! ¡Tienes que reluzca, ¡date prisa! ¡Callaos de una puta vez! Tranquilos, solo ejercito un poco las cuerdas vocales. Como sigas, yo sí que te voy a dar ejercicio, ¿lo pillas? Vale, vale. ¿Qué pasa? Sigue limpiando, si no.
parece que este sigue sucio. Vuelve a limpiarlo. Vale, ya basta. Ahora vas a reunirte con los demás animales en las duchas. ¡En marcha! ¡Escaleta! ¡Despelótate y aséate! ¿Vale? ¿Qué pasa? ¡Moveos! Frankie, tenemos un asuntillo del que ocuparnos. ¿Por qué no te fumas un cigarrillo? Claro que sí. Divertíos, putos cabrones. Me gustan tus cicatrices, guapo. ¿Cómo te las hiciste? Mira, cabrón. Has elegido el culo equivocado. Podemos hacerlo por las buenas o por las malas. Tú decides. Tengo una idea mejor. Vete a dar por culo a tus colegas. Mejor aún, vete tú a tomar por culo. Vale, pues a la fuerza. Es hora de divertirse. Hazlo otra vez. Me estoy poniendo cachondo. ¡Corre, John! ¡No hay mucho tiempo! Podría haber sido mucho más fácil. ¡Joder! ¡Cómo se resiste! ¡Venga, túmbalo! No lo dejes inconsciente. Quiero oírle chillar. ¿Qué diablos pasa aquí? ¿Y dónde está Frank? Ya sabes de qué va esto. Oh, esto ha llegado hoy. Querrás leerlo. Es importante. Murió mientras Francesca me visitaba. En lugar de pagar un buen médico y un regalo de bodas, todo mi dinero se fue en un funeral.
El señor Galante quiere hablar contigo. Acompáñame. Me alegro de verte. ¿Qué diablos ha pasado? Los irlandeses no querían pelear limpio. Un par de ellos atacaron ayer a Pepe. Fueron más de un par. Sí, vale, pero no vamos a dejarlo pasar. ¿Qué tienes pensado? Pepe lo tiene todo listo. Ha costado lo suyo, pero ahora mismo O'Neill está solo en el gimnasio. Los guardias tardarán lo suyo. Vas a darle una buena paliza. Le rompes un par de huesos como me hicieron a mí. ¿Vale? Sí, vale. Vale, ven conmigo. Mucha mierda. Esperaré aquí. Si los guardias vuelven antes, te avisaré. Bien. Muy bien. Adelante. Hey, O'Neill. Tengo un asuntillo pendiente contigo. Justo a quien yo quería ver. ¡Ven aquí, Mari! ¡Nada de nada! ¡Más fuerte! ¡Vuelve a intentarlo! ¡Buen golpe, Mari! Los guardias no te van a salvar. ¡Mi madre me pegaba más! ¿No sabes hacerlo mejor? ¡Voy a acabar contigo! Joder, ¿de qué estás hecho? Vas a tener que hacerlo mejor, niña. ¡Esta vez no voy a ser tan amable! ¿Ya? ¡Arriba! ¡No he acabado contigo! Todo salió muy bien. Nunca descubrieron quién lo hizo. Leo arregló que me trasladaran a su celda. Bueno, más bien era una suite. La vida mejoraba por momentos. Y Vito, ¿qué harás cuando salgas de este agujero? No lo sé. Desde luego tengo claro que no voy a volver a trabajar para Clemente. Sí, será mejor que te olvides de ese viejo cabrón. Fíate de mí, Alberto es un chupapollas. Y me juego algo a que contrató al abogado para asegurarse de que no cantabas. No te preocupes, lo pagará. Admitir gente por dinero como te ofreció va en contra de las normas. Va a tener que explicarse. ¿A quién? ¿No era Clemente el jefe? Es obvio que no sabes cómo funciona esto. Verás, en esta ciudad hay más de una familia. Hay tres. Y cada familia controla su propio barrio. Existen reglas. Y en caso de desacuerdo, los jefes de las familias se reúnen para resolverlo en una comisión. Genial. ¿Y qué hago ahora? ¿Estoy en problemas? No. Nada de eso. Eres joven y listo y has demostrado que puedes callarte. Eres el tipo de persona que todos quieren tener con ellos. Sí, pero ni siquiera sé quiénes son los otros. Hay otros dos jefes, además de Clemente. Uno es Carlo Falcone. Y el otro es Frank Vinci.
Carlo es joven y ambicioso. Ese tío es un puto tarado. Es joven. Mientras que Don Vinci es un hombre de honor que respeta las tradiciones. ¿Los conoces? Algo así. Soy el consigliere de Fra Vinci. ¿Te crees que todo esto se consigue solo por ser viejo? Pero escucha. Salgo en unos meses. Cuando lo haga, veremos si podemos ajustar tu sentencia. Pepe, ven, prueba esto.